canal y seguimos con estas cajitas preciosas. En este tutorial vamos a hacer unas cajitas que no solo les estoy enseñando a hacer esta mesa dulce paso a paso, sino que también les estoy dando tips poco a poco, diciéndoles cómo pueden hacerla de una manera más fácil ustedes mismos. Y vamos a hacer también estos pinchos. Estos pinchos son ideales para cualquier mesa dulce porque se pueden colocar en los chuches, en envases y luego también pinchar, por ejemplo, las magdalenas, los cupcakes, algún postre que tengamos en especial. Yo los uso y la verdad que les da un efecto precioso. ¿Dónde los encontramos? Tengo un vídeo que lo subí hace varias semanas, que fue uno de los primeros vídeos de esta temporada de la mesa dulce, de cómo buscar printables gratis en la web, gratis o de manera muy accesible. Les recomiendo que lo vean. Estos de aquí los he encontrado en esta página, O Mi Fiesta. Aquí hay montones y son gratis. Por ejemplo, este es rosa y hay montones, modelos de cajitas, de fondos para hacer los pinchos. Hay montón de printables y son la mayoría gratis. Vamos a empezar. Lo primero es buscar el printable que ustedes quieran. Yo en este caso era una mesa de dulce de Pocoyó y encontré este que venía así. Lo que hago es imprimirlo en casa en una cartulina escolar, la corto de tamaño A4 o de folio o hoja convencional de imprimir, y si lo he hecho en una cartulina de las escolares, la que venden en las librerías, blanca, la he impreso y luego lo que hago es con una perforadora cortar el círculo. Si no tienen la perforadora de círculo, a mano, viene el borde ya para que nosotros se nos haga más fácil hacerlo muy circular. Luego, con otra perforadora, pues un circulito azul para que haga más combinación. Le puedo hacer un lazo, le puedo colocar un botón, le puedo poner el nombre, que también se los enseñó a hacer en el vídeo anterior. Y también podemos hacer estas cucharillas que son transparentes, las venden en bazares chinos. Lo que hemos hecho es agregarle un pequeño lazo y un botón con un poquito de silicón caliente. Y tenemos preciosidades para pinchar en los diferentes chuches. Ahora vamos a hacer las cajitas. Yo he escogido tres modelos de cajas. Hay muchas. Esta va a ser la primera. La he bajado de la misma página O Mi Fiesta. Hay montones de modelos en la web, no solo en esa página, sino en muchas. Por eso los invito a ver ese vídeo de cómo bajar printables gratis en la web. Y hago exactamente lo mismo. Busco el printable, lo bajo en mi ordenador, lo paso a un programa tipo edición Word, y luego lo que hago es imprimir. Yo imprimo en casa, en una impresora normal. Para que quede de mejor calidad, vuelvo a repetirlo. Cartulinas escolares, blancas, porque le da mucho más cuerpo y queda más dura la cajita. Y lo que hago es plegar los bordes. No doblen la cajita directamente. Primero hagan el doblez con una regla y la punta de una tijera. Si tienen una plegadora, mucho mejor. Si no la tienen, como lo he hecho yo, la regla y la punta de la tijera, porque así queda perfecta. Los bordes, cuando yo doblo, queda perfecto si yo hago eso primero. Esto es como una cajita tipo chino, donde venden la comida china. Le he puesto un poquito de papel seda para darle ese toque más bonito todavía y meterle chuches dentro. Y ahora esta cajita me encanta, es una cajita súper bonita. La hay en diferentes modelos en esta página, es decir, rosa, de mini, de todos los modelos que busquen. Y me encanta porque se ven los chuches a través de ella. Le vamos a hacer una perforación y le vamos a poner este tipo de acetato transparente que hace muy profesional la cajita. Hacemos lo mismo, la imprimimos en cartulina y luego plegamos los bordes. Como esta cajita tiene una especie de agujero, yo le voy a hacer con Micropadite unos agujeritos. Para que quede perfecto las ranuras largas, yo voy a hacer un agujero pequeñito en cada esquina y luego con la tijera, con mucho cuidado, con muy despacio, voy cortando de adelante hacia atrás. Y así me queda una ranura perfecta, porque me quedan lo que es el borde superior e inferior totalmente redondeado. Y ahora voy a cortar este pequeño espacio en donde voy a poner el acetato transparente.
que me fascina, me encanta esta cajita. Es muy fácil, una regla y un cúter. No intenten hacerlo con la tijera porque no queda bien. Mejor compren un cúter. Se compran en ferreterías o tiendas de manualidades, bazares chinos también. Y lo que hacemos es simplemente cortar este cuadrado de acetato transparente y adherirlo con pegamento. No lo adhieran con pegamento caliente, con silicón caliente, porque se quedan feos los bordes. Mejor con un pegamento blanco, el que tenga. Y ya lo que hacemos es terminar de pegar toda la cajita. Yo les recomiendo primero abrir las ranuras, porque una vez armada la caja, abrir los agujeros es más difícil. Y ya la tenemos lista. Con mucho cuidado que el acetato quede bien seco para que no se mueva y no se nos manche de pegamento. Y ya la cerramos. Como ven, ha quedado preciosa. Me gusta mucho esta cajita. En esta página que les estoy recomendando tienen un montón de modelos de este tipo de caja, de diferentes diseños, diferentes temáticas. De todas formas, en mi página de Facebook yo siempre les comparto todos los patrones y yo les compartiré esta página, incluyendo el enlace hacia la página de Omi Fiesta, para que puedan acceder a ella y bajar todo lo que quieran. Y por último, vamos a hacer una cajita como de patatas fritas. Me encanta porque la verdad que es muy fácil de armar. Se corta muy fácilmente, igualmente la hemos impreso en una cartulina. Se corta muy fácil y simplemente es pues pegar los bordes. Y la verdad que queda muy mona. Yo, para darle un poco más de personalidad y que sea como más mía, le he puesto una pequeña cinta alrededor para luego guindarla en este aparatito que he hecho. Es una especie de tablón inferior con dos tablones a lo largo o hacia arriba. Y luego le he puesto un pequeño palo de cortina. Sí, es un palo de cortina, aunque no lo crean. Lo he comprado en una tienda de casa. En mi casa se llama la tienda. Y es muy bonito porque tiene en el borde una especie de dibujo. Y la verdad que lo hace muy vistoso para la mesa. Y no parece pues un palo de cortina. Y he hecho esta estructura con cartón. Cartón de caja. Y lo he forrado con cartulina corrugada o ondulada. Y de esta manera yo puedo guindar cajitas, ponerle cinta y se ve monísimo en las mesas dulces. Es muy fácil, fácil de hacer. Un tablón inferior de largo y luego dos pegados hacia arriba para yo poder poner el palo de cortina. Si no tienen acceso al palo de cortina, porque al cartón y a la cartulina ondulada es muy accesible, pues le pueden colocar un tubo de los que vienen, unir dos tubos de, por ejemplo, de los que vienen en papel film de la cocina, el papel higiénico, un tubo de lo que tengan y lo forran, por ejemplo, y queda perfecto. Y como ven, me encanta, queda muy, muy bonito. Y luego esto lleno de chuches, dulces, chocolates, galletas, pues lo que quieran agregarle, o simplemente como cajitas de recuerdo, o para que los niños metan los chuches dentro de la mesa dulce, pues queda precioso. Las tres cajitas me encantan. Mi favorita, yo creo que mi favorita es la del acetato transparente. Díganme cuál es su favorita, si les ha gustado el vídeo. Lo estoy haciendo con mucho, mucho, mucho amor porque la verdad que hacer mesas dulces está muy de moda. Y bueno, y así nos ha quedado la mesa dulce totalmente armada. Al final de toda esta temporada les voy a mostrar cómo la monté. Y ahí tienen cómo han quedado las cajitas. Yo le he metido una especie de gominolas, de chuches o de nubes azucaradas. Y las pueden colocar en los diferentes lugares de la mesa. Les doy un beso muy, muy grande. Y les mando muchos abrazos. Adiós.